Appetite. Don't leave me high and dry Mirad, ya tengo por aquí el caldito, voy a hacer una sopita y unos nuggets de pollo y mirad, guardo la zanahoria porque se la doy a Cooper. Que le encanta y ya está ahí en la puerta esperándome. Pero hasta que no se enfríe, no se la puedo dar. Y quería enseñaros un regalito de Navidad eh, que me he autorregalado. Bueno, pues mirad, mientras se va haciendo la sopa, os enseño: es este smartwatch de la marca Parson Bear. Este es especial indicado para mujer y yo normalmente lo suelo utilizar en, con la esfera cuadrada, pero este me lo voy a quitar para que lo veáis bien. Es súper chulo y sabéis que yo había pedido dos de regalito. Eh, para mi marido y demás, pero mirad qué bonito es. Eh, viene con dos correas, eh, una de cuero y esta que es de silicona, súper flexible. Yo me pongo la de silicona porque me gusta bastante más. Las correas se pueden intercambiar súper fácil porque simplemente eh, tiramos esto para atrás y ya sale. ¿Vale? Mirad qué bonito. Bueno, podéis cambiar lo que es. Eh, el fondo, pero yo le he puesto este porque es el que a mí me gusta. Viene con el cargador, que esta parte de aquí atrás es de imán y esto es para conectar eh, USB, ¿vale? Y las instrucciones, que es muy facilito. Sabéis que estos tipos de relojes pues vienen con aplicación, que es súper fácil, ¿vale? Ahora os voy a enseñar también la otra correa. Y bueno, a ver, os voy a explicar... Un poco porque esto tiene de todo. Mirad, tiene eh, en la parte de salud. Podemos hacer un seguimiento de oxígeno en sangre. Eh, podemos saber el ritmo cardíaco. Todo esto está aquí. Ya veréis. A ver si más claro. No, esto solo los paso. Mire ya. <laughs> es que cada uno funciona diferente. Bueno, le damos aquí. Eh, no, mentira. Mirad. Aquí, ¿vale? ¿Veis? Cuando lo tenéis conectado a la aplicación, como lo tengo yo, pues os sale toda esta ruedecita de aquí. ¿Veis? Y podemos ir cambiando. ¿Vale? Y tenemos, pues eso, el ritmo cartel ya con reposo, en reposo. Y tiene, bueno, que esto lo mide con esta parte de aquí atrás. Y tiene un apartado que es de mujer, ¿vale? Que, a ver si lo pillo. A ver, yo es que no lo tengo conectado ese. Eh, pero es, a ver, mire ya. A ver si me sale. Es este de aquí, no. Esta es la música. Esto es el ritmo cardíaco. ¿Veis? La frecuencia cardíaca. Por aquí tenemos para poner los ajustes. Por aquí el temporizador. Si queremos el despertador. Esto es para saber dónde está el móvil. Lo que pasa que ahora pues, se me ha desconectado del Bluetooth. Esto de aquí, pues veis, ajustes. Esto, un montón de, de tipos diferentes de ejercicios, ¿vale? Para poder hacer, o sea, de actividades, si salís a correr, a nadar, a lo que sea, como en todos. Eh, esto, es lo del ritmo cardíaco, ya lo he dicho. Aquí tenemos música, ¿veis? Para controlar eh, los ajustes de la música. Y tenemos lo de la salud eh, de la mujer, pero que yo no lo tengo conectado. Que esto. ¿Qué hace? Pues con, con eso podemos eh, tener un seguimiento de la salud menstrual, ¿vale? Y además también eh, del embarazo y demás, es muy chulo. Después, eh, seguimiento del sueño, etapas del sueño, perfil del sueño y una alarma despertador, que es lo que os he enseñado, ¿vale? Las dos correas. Podemos hacer fotos también, podemos hacer una captura, o sea, hacerlo desde aquí. Lo de la música, el tiempo, también podemos seleccionar el tiempo. A ver. El tiempo, el tiempo. ¿Sabéis qué pasa? Que se me ha desconectado. Aquí está, ¿veis? El tiempo. Eh, también podemos decirle que nos recuerde para beber agua. Voy a ver si se voy a, voy a poner la, la aplicación que se me ha salido eh, y esto sabéis por qué es, porque me he ido a la calle <laughs> y, y se me ha ido. Pues mirad, es esto de aquí. ¿Veis? Esta es la aplicación, que es súper fácil. Y bueno, pues mirad, yo ya llevo hoy 772 pasos, he quemado 31 calorías y así, ¿vale? El sueño y todo eso, pues a mí no me lo mide porque yo me lo quito para dormir, me suelo quitar el reloj, pero bueno, aquí lo tenéis todo controlado, ¿vale? Y por aquí pues también podemos cambiar las cosas y esto pues para nuestro, ¿vale? Ah, veis, eh, esto es nuestro perfil, perdonad, eh, mi perfil. El agua, ¿veis? Pues si lo habilito, por ejemplo, pues para que me avise de cuando tengo que beber agua, de 8 a 10, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pues quiero que me avisen cada 30 minutos. Venga, pues ya está. Entonces, seguramente ahora aquí ya me saldrá. A ver. Eh, a ver si sale aquí. A ah, mirad. Puedes cambiar el idioma, la, intensa, la, la intensidad de, del brillo y de todo. ¿Veis? Las esferas también las podéis cambiar. Podéis poner esta, esta, esta de aquí, esta, esta o esta. ¿Vale? Yo tengo esta porque es la que me ha gustado. Y bueno, pues eso. Vamos a ver dónde sale lo del agua. Que yo no lo sé. Bueno, aquí es lo de los deportes. ¿Vale? ¿Dónde está lo del agua? No sé dónde está lo del agua. Ah, mirad, esto es lo de la salud de la mujer. ¿Veis que está desactivada? Es que tiene un montón de cosas. Un montón de cosas. Uy, eso es el. Eso es el caldo. A ver si encuentro esto del agua. Porque es. es, es chulo. A ver, aquí. En ajustes. ¿Estilos de menú? No. Ah, bueno, esto es para poder cambiar. Esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues imagino que lo del agua me irá saltando. Pero vamos, que es súper completo, súper chulo. Me gusta mucho esto, ¿dónde estás? Esto del anillo, porque veis, ahora se ve en negro, pero conforme lo vais haciendo, pues se van poniendo de color. Y oye, <laughs> llamarme tonta, pero esto me hace gracia, porque el otro que yo tenía, simplemente salía una barra y ya está. ¿Vale? Eh, pues eso, que está súper bien de precio y aparte tengo un código de descuento, así que os lo dejaré todo por abajo, ¿vale? Eh, me llegó a través de Amazon y nada, en un día, así que súper bien. La cajita viene súper chula, súper bien presentado. Os llegan también las notificaciones, que eso no os lo he dicho, ya lo doy por hecho. Notificaciones pues de Instagram, mails, WhatsApp y demás. ¿Vale? Es este de aquí. También se puede mojar, que no le pasa nada. Eh, tiene pues unos metros para poder sumergirlo. Y a ver, vamos a abrir. Vamos, que si nadáis todo esto, pues que no pasa nada, ¿vale? Otra cosa es que hagáis un marinismo, <laughs> pero para ducharte, lavar los platos, mojarte las manos y esas cosas, no hay ningún problema, ¿vale? Si te vas a la playa, a la piscina, pues tampoco. Y a ver, os voy a enseñar la otra correa, que es muy chula. Vamos a poner esta aquí. Mirad, es esta de aquí en cuero rosa también, muy bonita. ¿Veis? Y también lleva esto para que lo podáis cambiar. Pero no sé, a mí. Lleva esto así en doradito. A mí me gusta más las de silicona, porque está para mojarla y eso me parece más. No sé, un poco más rollo, ¿no? Porque hasta que se seca y demás. Pues eso, que oye, que a mí me gusta un montón. Y creo que me queda bien. No sé. <laughs> Ahora me lo vuelvo a poner y os lo enseño otra vez. Pero no sé, me gusta mucho. ¿Veis? A mí aquí me van saliendo los pasos. Me pone que hoy es viernes, que es día 23. Y la hora. Todo lo que necesito, vamos. Y luego, pues cuando movemos la muñeca, ¿veis? Pues se enciende. O sea, es cuando se nos apaga. ¿Ves? Pues se volvería a encender. Esto también lo podemos modificar. Si queremos que se encienda muy rápido o más despacio y así, ¿vale? El brillo de la pantalla y todo esto. Si queremos que vibre más fuerte, menos fuerte. Y luego lo del... Ah, mirad, os voy a enseñar. Por ejemplo, yo tengo el móvil aquí, pero digo, ay, no sé dónde está el móvil, no lo encuentro, que esto es muy típico en mí. Pues le damos aquí. Y mirad. Oye que me encuentra el teléfono. <laughs> Esta a mí me va muy bien porque cuando yo estoy grabando lo tengo en silencio. Y a veces pues me llama mi marido, me llama mi hija, me mandan un WhatsApp y es que no te enteras, siempre lo tienes en silencio. Pues oye, y a veces eh, lo voy dejando por ahí, no sé dónde está y pues ahora gracias a esto... ¿Veis? Está conectado. <laughs> pues ya voy a saber dónde está el teléfono. Que oye, también está muy bien. Y luego, pues eso, si os mandan un WhatsApp, os llaman o lo que sea, como aquí os va a salir la notificación y encima vibra, pues súper bien. Pues venga, me lo pongo y os lo enseño. Pues mirad, aquí lo tengo. Ya veis, queda súper chulo. Y nada. Que os dejo todo para abajo: el enlace, un descuento que me han dado. Y ya vamos todos con un reloj. Oye, también hay en la página web suya. Tienen diferentes, ¿eh? Pero bueno, este está muy enfocado eso. En la salud de la mujer. Con esto del plan de menstruación y de embarazo y demás. Y oye, pues que es muy chulo, muy elegante. Y bueno, pues más de Sport con esta correa, ¿vale? Que es de silicono Y si no, pues tenéis la de cuero que también queda súper bien. ¿Vale? Pues ahora, voy a ver si termino la sopa. Mirad, Cooper, tengo que bajarlo ahora y me bajaré la basura. Y listo, que mañana es nochebuena, aunque para vosotros ya habrá pasado. Pues eso, que os dejo por abajo toda la información, la web y demás. Por si queréis echar un vistacillo y queréis compraros uno como el mío, o pedírselo pues a los reyes, por ejemplo, ¿vale? O tenéis que hacer un regalito para alguien, para un cumpleaños o lo que sea, pues... Ya sabéis, este es súper chulo. Mirad, os quiero enseñar que Carolina me trajo el otro día esto de Stradivarius. Es ambientador textil. Yo no sé si os lo enseñé, creo que sí, no me acuerdo. Pero bueno, os lo vuelvo a enseñar. ¿Vale? El número 70 y el número 34. Este es de vainilla y este, green, no sé qué. Bueno, huelen súper bien, sobre todo el de vainilla. Buah. Huele muy bien. Y es que ahora. Eh, no solo en el Zara, sabéis que está el Zara Home, que tienen cosas así, que también tienen detergentes y botellas de estas eh, de cristal, velas y demás. Mirad, se ve por ahí la. ¿Veis? <laughs> la alarma. Bueno, pues esto. Y creo que me dijo que habían costado 10 euros, me parece. 9,95. Es que le ha quitado la pegatina de atrás. Sí, ahí también sale la alarma. Eh, 9,95, creo. Vale, de momento solo hay estos dos. Son de 250 mililitros. Pero huelen súper bien. Y como ella sabe que a mí todo esto me gusta un montón. Y ella está trabajando en el Stradivarius, pues me lo trajo. Así que súper recomendado. Vale, es un poco caro, pero huelen muy, 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 muy bien. La verdad. También me regaló una colonia. De extradivarios que os la voy a enseñar porque es tal cual huele la tienda. Cuando entráis que siempre estas tiendas huelen súper bien, pues las colonias también van por números. Os voy a enseñar cuál es la mía. Mirad, es esta, la número 15. Vale, esta es bergamota, lavanda. ¿Y esto qué es? Sándalo, ¿no? Me parece, sí. Me parece que sí, que esto es sándalo Bueno, es esta Es de 100 mililitros Y creo que, uf, ahora no lo sé ¿eh? Pero me parece que son 8 euros y pico Creo Porque alguna vez he ido a varios He estado por ahí mirando también Sé que tienen en pequeñito también Pero ahora no sé si esta es la de 8,95 o es la pequeña No tengo ni idea Bueno, da igual Que esta es la número 15 Que huele, ya os digo, que súper bien ¿Vale? De Stradivarius. Pues sale, ahí os lo dejo. Que yo creo que eso os lo había enseñado, pero no recuerdo. No recuerdo. La colonia, seguro que no. Así que ahí lo tenéis. Mira, todavía hace aire. Y tengo por ahí todo lo que he lavado: sábanas, la manta por allí. Por aquí tengo todas las plantas. Eso es un gorro que se le ha caído a alguien. Luego lo bajaré. Todas las plantas navideñas. Y ala, alegría. Que hace aire y se seca rápido. Bueno, y mirad, el otro día os puse en comunidad hace ya que había visto estos detergentes en Clarel. ¿Os acordáis que os enseñé los suavizantes, azul y spa? Bueno, huelen un montón, se queda mucho el olor en la ropa, me gusta un montón. Encima el spa o el azul, si lo juntáis con un detergente, el VIP Express o el Skip, ya os morís. Eh, pues bueno, se ve que están cambiando. O sea, los que tienen de la marca Día. Eh... Los están liquidando y ahora eh, Clarel va a tener esta gama, ¿vale? Que es Hogarel, o sea, su propia marca. Yo cogí este, que es el de Marsella, huele muy bien. Sabéis que me gustan así, blanquitos los de Marsella. Se parece mucho al Valle que yo siempre os digo de Alcampo, pero tiene un aire también aluminio blanco, ¿vale? No lo he probado todavía, pero bueno, que me traje este. Eh, son 46 lavados, pone que es quita manchas. Para todo tipo de ropa y eficaz a baja temperatura. Eh, por aquí, como siempre, la dosificación y demás. Ya lo pondremos a prueba. Ya iré haciendo reseñas. Tenéis el de Colonia, el azul. Luego hay para ropa de color. Para ropa negra, ropa delicada. Eh, para pieles sensibles. O sea, hay unos cuantos, ¿vale? No creo que los pruebe todos, pero bueno, que hay unos cuantos. También hay dos. En polvo, el eh, de Marsella y el Universal, y después en cápsulas. Bueno, tenéis las fotos en comunidad. Y vienen eso, pues casi los 3 litros. Y está fabricado por Jabonera Lina. Muy buena marca, ¿vale? Muy buena marca. Y nada, pues estos ahora van a ser los nuevos detergentes de Clarel, ¿vale? Junto a los suavizantes, que os los voy a enseñar ahora por si no os, os, los, os acordáis, ¿vale? Si no los recordáis. Pues estos son, ¿vale? ¿Veis? Igual pone hogarel, el spa y el azul. Estoy usando más el spa. Bueno, es que como ya sabéis, tengo unos cuantos, pues voy ahí haciendo. Pero huelen muy bien. Y lo mismo, estos ponen que llevan microcápsulas. Que suavizan, planchado fácil, fragancia duradera. Esto ya os puedo decir que es cierto, porque huelen un montón. Y lo mismo, eh, va a ser la nueva gama de Clarel. Y aquí estás, fabricado por Jabonera Lina, ¿vale? De Murcia. Pues bueno, eh, haremos la reseña y ya os iré diciendo, ¿vale? Porque ya iremos probando. No todos, ya os digo pero poco a poco, los tenéis en claret por si los queréis probar, ya os digo que los suavizantes son muy buenos, un euro y pico como están en todos los sitios, no llega a los dos euros, y el detergente 3,49. También tengo este aquí, que es el de cuidado delicado de Formil, del Lidl, que os lo enseñé el otro día, que todavía no lo he probado, pero que también, ahora ya eh, empezaremos a a ponerlos en uso para deciros qué tal. Pero eh, me llama la atención, nunca lo había visto en Lidl y huele súper bien también, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal todos. Cooper, diola. Mira, te os voy a enseñar la pupa de Cooper. Cooper, enséñales la pupa que tienes aquí. ¿Veis? Aquí tiene una pupa, se le está haciendo costra y se la chupa y se le cae. Aquí sí, marrano. ¿Eh? Gordi tiene sueño todo el rato, Cooper. Cooper tiene todo el rato sueño. Aunque si sí, mi gordo más bonito, pues ya se le está curando, pero nos cuesta que no se ponga ahí a chuparse y a morderse. ¿Eh? ¿Gordito? Bueno.